nuestro primero que se hizo fue trabajarle al concierto de lanzamiento. Más o menos estuvimos trabajándole como 6 meses para que fuera una muestra importante de lo que se podría hacer. Pues fue un concierto muy impactante porque yo nunca en la vida he visto tantos músicos reunidos integrando una orquesta sinfónica. Lo que motivó a Ana Milena Muñoz de Gaviria, que era la primera dama en 1991 cuando se le ocurrió crear la Fundación Nacional Batuta, fue el éxito que había tenido el sistema de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreu. Lo que nos encontramos era que muchos jóvenes sicarios, ¿cierto?, estaban yendo hacia el sicariato porque no encontraban, digamos, oportunidades de desarrollo personal. Y decidimos que era importante trabajar con los jóvenes. Los 30 años de Batuta están íntimamente ligados a los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Esa Constitución en materia cultural es absolutamente fundamental. Batuta aterriza a que la educación y la formación musical es un derecho de todo colombiano. Y establece que la cultura es el fundamento de la nacionalidad. Dice así textualmente la Constitución. Pero además reconocía la diversidad cultural como el sustento de la identidad del país. Y la música es un buen escenario para encontrarnos y para reconocernos en esa diversidad. No quisimos, digamos, como ser una orquesta más de las que ya había para la juventud, porque ya había sus esfuerzos acá, sino que hicimos es precisamente ir a donde no había. Generalmente la música estaba en las elites. La idea era mirar que otras personas pudieran acceder a la música, a la cultura. Y ver de gente de todas las ciudades, escuchar los acentos de los costeños, de los de Bucaramanga, de los de Tunja, y entonces entender toda esa idiosincrasia nuestra de país. Y después saber que vas a ir a Bogotá, encontrarte con otros chicos de otras ciudades que hacen lo mismo que tú. Y la satisfacción de ver que la cosa funcionaba en términos humanos, en términos de poderle dar a los niños algo diferente a lo que estaban recibiendo en las calles o en su entorno de pobreza, en su entorno un poco desvalido, ¿no es cierto? Soy ex Batuta, toco la viola y estoy ahorita haciendo mi máster en Maastricht, en los Países Bajos. Duré 15 años en la Fundación Batuta, toco viola y en este momento estoy haciendo mi maestría en Viena, en Austria. Empecé a tocar cello en Batuta y ahora estoy haciendo el máster en cello en Graz, en Austria. Si no hubiera aparecido Batuta en mi vida, yo no hubiera sabido que tenía alguna vocación con la música. Me ayudó mucho para descubrirme y para saber también qué era lo que yo quería hacer en mi vida. Era muy fácil para cada niño, pues realmente ir y disfrutar y conocer, ¿no? O sea, era como jugar con otros niños, con otros compañeros. Para mí, ser niña Batuta es como tener una familia más. Si cierro los ojos y pienso en Batuta, lo que más recuerdo es la amistad. Tú entras a un conservatorio y sabes cuáles son los mejores. ¡Ah! Y los mejores se creen pues todos, pues uy, súper, súper, ¿no? Yo soy el mejor. Batuta no tenía eso. Siempre hay esa sensación que todos somos copartícipes, que no hay una jerarquía, sino que todos estamos caminando hacia el mismo objetivo. Yo le debo eso a Batuta. En el proceso, desde el primer semestre, te ponen en un escenario. O sea, fue la primera vez que yo toqué ya una sinfonía completa, una sinfonía de Schubert, una sinfonía de Beethoven. Las primeras oportunidades en las que nosotros
salimos de Bogotá o incluso salimos de Colombia fue con la música y fue con batuta incluso. ¡Wow! Estoy viajando, estoy creciendo. Conocíamos gente cada año de diferentes partes del país, de diferente color, raza, hablaban diferente, entonces es un respeto muy grande por el resto de los niños y de la gente que está ahí. Esa sensación de país yo la viví en batuta desde que era un estudiante. A mí me abrió el mundo por completo desde muy chiquita. Yo creo que la importancia de un proyecto como Batuta sea esa, darle un sueño, una esperanza, pero no es la esperanza de volverme músico, es la esperanza de sentirme parte de un mundo, de sentirme parte y en conexión con otras personas. Yo soy producto Batuta. Si Batuta no hubiera aparecido en mi vida, yo no tendría la carrera que tengo. Cuando los músicos que querían trasladar como este modelo venezolano a Colombia empezaron a recorrer el país, se encontraron un país en guerra. El hecho de haber incorporado el componente de atención psicosocial a sus programas de atención le permite trabajar con personas víctimas del conflicto. Nuestras orquestas en Batuta, lo cual es muy importante, son mecanismos de desarrollo social y de lucha por la inclusión. Batuta ha sido fundamental para consolidar el acercamiento de los jóvenes y de los niños colombianos a la música. Es realmente un proyecto transformador y vital. Es uno de los proyectos más bellos que existe en el mundo. Llegar con un instrumento, quitarle, como Batuta lo dijo, esa arma de las manos a ese niño y darle un violín, un violonchelo, un clarinete. Eso es amor, eso es transformación. De alguna manera tratábamos un poco de hacer cambios y dar nuevas alternativas y yo creo que Batuta entra, digamos, dentro de ese proceso donde no solamente se enseñaba música, sino que a su vez era un proyecto de desarrollo personal, ¿cierto? Y profesional. Lo que estamos generando es una movilidad social ascendente, muy importante, porque miles de niños que han pasado por Batuta, calculamos que han pasado por Batuta más de 850 mil niños y niñas, de los cuales el 10% son músicos profesionales. Un programa que debería incluso multiplicarse, debía hacerse mucho más grande de lo que ya es. Los padres de familia de todas las escuelas de Batuta van entendiendo que hay otras maneras de vivir. Le roba a la violencia, le roba a esos malos hábitos, a esos niños que quizás quieren explotar o quieren explorar sus nuevas cualidades con la parte musical. Batuta son cientos de maestros liderando una misma causa. En las filas de Batuta están todos los profesores que han ganado todos los concursos, el Petronio Álvarez, el Mono Núñez, todos los concursos que tú te imagines, porque está lleno de sensacionales músicos que son profesores. Batuta tiene que empujar y tiene que convencer, porque es una labor de titanes, las labores que han hecho los presidentes ejecutivos de Batuta, de titanes, porque todavía tenemos que pedirle a los gobiernos que se sensibilicen de frente a una realidad que no necesita ser sensibilizada. No hay razón alguna para desconocer que esa es una política de Estado y no una política de gobierno y que por lo tanto tiene que estar por encima de las pequeñeces en las que a veces se enfrascan los gobiernos. El programa realmente es muy importante. Yo creo que no hay un gobierno que se atreva a quitarlo. El Estado, desde 1991 hasta la fecha y durante 30 años, ha entendido que la música puede ser una pieza fundamental en el desarrollo humano y en el desarrollo integral de Colombia. La Fundación Batuta, pues, se ha vuelto indestructible. No creo que haya muchas instituciones
de esta naturaleza que hayan podido festejar un cumpleaños número 30. Lo que ha sido muy asertiva Batuta es en posicionarse en el terreno de las políticas públicas, que no solamente son las políticas culturales. Los asuntos públicos o los asuntos sociales que tienen que ver con el país son de todos. No solamente son del gobierno, son también del sector privado. Y ambos podemos contribuir a buscar soluciones. Batuta es un aliado en los territorios, primero porque sabe lo que está haciendo. O sea, no lo lleva haciendo poco tiempo, no en vano está cumpliendo 30 años. Y ahí es donde Batuta ha cumplido una labor fundamental, que es desarrollar a lo largo y ancho del país todo un proceso en llevarle a los niños un instrumento a sus manos. Somos unos llamados a generar un valor social mucho más grande que la generación de riqueza. Batuta logró crear una red de centros musicales en todo el país que le permite justamente llegar a los territorios donde muchos no llegamos, donde a muchos nos cuesta llegar. Llega donde muchas organizaciones e inclusive el gobierno no llega. Hay resultados que hemos evidenciado de esos niños cómo evolucionan incluso en sus otras dimensiones no musicales. Batuta es un refugio, un oasis para los niños y los jóvenes que participan en sus procesos. Si han sido unos niños que han crecido en otras generaciones, sus padres y sus abuelos en conflicto, pues esta formación se centra en el arraigo en la música, el arraigo a sus territorios. Fortalecemos lo que es ser una buena persona, porque ser una buena persona es todos los días dar más de lo que uno tiene y recibir menos. Nos une un convencimiento ético de que estamos trabajando muy seriamente y con toda nuestra alma para que haya cambios sociales significativos en Colombia desde las artes y en particular desde la música. Estudio en Batuta desde los 2 años, toco violín desde los 4 años. Las escuelas de formación musical han sido una de las estrategias de Ecopetrol para fomentar la retención escolar. A mí me gustaría ser violinista y estudiar con el violín y también hacer mi otra profesión, que va a ser ingeniero de sistemas. Los beneficiarios de los programas han demostrado no solamente mejora en sus calificaciones, sino un interés genuino por aprender. Un colombiano en Rusia siendo el mejor violinista del mundo, eso no se ve todos los días. Y pues a mí me gustaría hacer eso. Con Batuta contamos con un aliado que tiene el mismo compromiso que tiene Ecopetrol por la niñez y por la juventud en Colombia. Nos forja y a veces nos jala las orejas para que nosotros, o sea, formemos nuestra carrera musical y que seamos unos buenos músicos más adelante. Cuando estamos frente al lenguaje musical, no tenemos esa etiqueta de víctima o de victimario o de excombatiente. Agradezco a Batuta literalmente todo lo que me ha enseñado en estos 12 años que tengo de vida. Esa posibilidad de perdonarnos y de entender que la historia puede reescribirse. La orquesta se llama Orquesta Sinfónica Libre de Quito. Para nosotros es una iniciativa muy importante, primero por lo que significa para ese territorio. Nosotras entramos a la orquesta por coro, luego fuimos pasando cada uno por su instrumento. Percusión y corno. Fagot. Flauta. Oboe. Violín. Cello. Clarinete. Nuestro enfoque es el desarrollo de capacidades, la generación de autonomía. En realidad la música me ha ayudado mucho en lo personal. Que me divierto. Me ayuda a expresarme mejor. La música es para relajarse, divertirse y pasarla bien. Y esto no solo impacta a cada uno de los niños, impacta todo su entorno. Gracias a Batuta, mis hijos están bien encaminados. Una forma de aceptarnos como personas diversas, de relacionarnos con el otro, que no se logra sino a través del arte y de la cultura, y Batuta lo hace muy bien a través de la formación musical.
Mi nombre es Danilo Daza, tengo 17 años, soy de la ciudad de Puerto Asís, Putumayo, soy violinista. Creería y estoy casi segura y convencida que Batuta es esa oportunidad que tienen los niños, niñas y jóvenes de Puerto Asís para soñar. Batuta me permitió a mí poder decir, yo quiero hacer música para toda mi vida y no quiero hacer nada más. Los niños, niñas y jóvenes de Puerto Asís nacen en un contexto de violencia de muchos años. Batuta lo que hace es decir, yo les ayudo, yo los llevo por este camino y les muestro que ustedes son capaces y que ustedes tienen muchísimo, muchísimo por dar. Promueve que los talentos puedan acceder a otros estudios superiores en música. Salí del colegio y entré a la universidad y empecé mi carrera profesional como músico. Nosotros estamos convencidos que este trabajo conjunto que estamos desarrollando con la Fundación va a permitir generar muchas oportunidades de transformación de las vidas de estos niños y sus familias. La música es eso, el espacio en el cual uno puede compartir y vivir, de verdad, vivir de verdad. El proyecto Sonidos de Esperanza es un proyecto maravilloso que tiene sus raíces en procesos desarrollados desde el año 2001 en alianza con la Fundación Nacional Batuta. Casi prácticamente todas las cosas que sé las he aprendido en Batuta. Y la posibilidad de obtener reconocimiento por parte de sus familias y amigos a partir de su práctica musical. Me llena de orgullo eso de tener... saber que tengo un hijo que está ahí y que lo aplauden y que toca bonito y que canta bonito junto con los demás, es muy agradable y le llena a uno, le llega al corazón. Este programa ha crecido, se ha enriquecido y hoy contempla los programas de iniciación musical, ensamble, coro, discapacidad y acompañamiento psicosocial. Él allá en Batuta encontró un segundo hogar, ¿por qué? Porque vea, las profesoras son como sus tías, ¿cierto? Y los compañeritos son como sus hermanitos. Esto sin duda alguna son muestras de las posibilidades que nos permite la música y cómo a través de estos procesos de formación ha sido posible cambiar vidas. La música es un vínculo tan maravilloso que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer este país al final es transformar la vida de las personas que no tienen tantas oportunidades, es a través de darles caminos como este, ¿no? Muy feliz de tocar con un grupo famoso. Que los niños puedan expresarse a través de la música sin ser juzgados de una o tal manera, sino ser ellos. Eso es maravilloso, eso es el regalo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Por fin nos estamos empezando a dar cuenta de la importancia del arte, sea cantar, sea tocar un instrumento, lo que sea relacionado con la música. Pues la mayoría de niños que están en Batuta son personas que no la tienen tan fácil, pero que aún así están enamorados de la música y están enamorados de esa disciplina de querer construir una manera de expresarse a través del sonido y de la creación. Querer seguir haciendo música incluso cuando se pone aún más compleja la situación. El darles un instrumento, el darles una herramienta como la voz para cantar, para tocar, significa realmente un sueño. El trabajo que hace Batuta es una manera de construir, es una manera de construir el tejido social que está roto en Colombia. Todas las personas que están vinculadas a estos procesos de aprendizaje y de educación en Batuta tienen un compromiso muy grande con este país. Los profesores, los maestros que están detrás de esto jalando, son esos héroes anónimos que tenemos en nuestro país. No es tan fácil mantener estos procesos a lo largo del tiempo. A veces es totalmente inconcebible que estos proyectos estén luchando por presupuestos o estén luchando por mostrarle a la sociedad que son importantes. El trabajo de Batuta salva la vida de muchos niños. Traer niños y niñas a que hagan y que se expresen y que vean que sí se puede, que vale la pena cambiar en la vida de dirección para hacer música y para salvarse a uno mismo, ¿no? Felicitaciones Batuta, felicitaciones por llegarle a tantos niños y tantos jóvenes y hacer una diferencia en sus vidas.
¿qué le puedo decir yo a Batuta si yo soy Batuta? Gracias por existir, gracias por aguantar, gracias por hacer parte de lo positivo, de lo bonito que tiene este país. Solamente mi gratitud y mi garganta y mis canciones siempre que las necesito. Quiero agradecer a la Fundación por haber cambiado mi vida y la de mi familia, por permitirme tener esta sonrisa. Yo le quería dar muchas gracias a Batuta por darme una oportunidad. Gracias por hacer que la música sea nuestro proyecto de vida. Que Dios les siga dando mucha, mucha fuerza para que sigan trabajando por esta juventud, por esta niñez. Y que muchos niños de toda Colombia se puedan unir a esta gran y hermosa fundación.